Sí, el taller este sobre sustentabilidad o producción sustentable en ganadería, que se desarrolla en conjunto con un taller también de un proyecto de lechería, tiene por objetivo no solo la formación de los recursos humanos, ¿no?, sino también la puesta en común de criterios para obtener índices e indicadores que nos puedan ayudar en este camino de producir más, pero que esa producción nos preserve el ambiente para el futuro y a su vez tenga también componentes de equidad y de sustentabilidad económica. ¿Por qué los indicadores son importantes? Los indicadores, primero, son importantes porque uno es la manera que uno tiene de cuantificar y de ver cómo evolucionan, cómo estamos hoy y cómo evolucionan en el tiempo. Es importante que nos pongamos de acuerdo porque si ustedes ven la integración de este taller con la participación de representantes de más de 12 países, con situaciones productivas muy diferentes, muy distintas en la zona tropical, que por ejemplo lo que puede ser la zona del cono sur de Argentina y Uruguay, con otro tipo de situación edafoclimatológica, con otro tipo de productor. Entonces es una tarea que es necesaria, que no es fácil, es ponernos de acuerdo en qué indicadores vamos a utilizar, cómo vamos a medir, digo, no necesariamente lo tenemos que llegar a un acuerdo, porque es la manera que también nos podamos comparar entre nuestros países y podamos llegar a puntos de partida y nos podamos trazar metas en conjunto. Entonces el desafío grande de este taller es, bueno, dar un marco conceptual importante, y tenemos técnicos de primera categoría mundial, y al mismo tiempo, más allá de nutrirnos del conocimiento de esos investigadores, también tratar de elaborar, de sacar como producto esos indicadores para poder seguir avanzando en el futuro.